Otro entrenamiento. <laughs> bueno, Leila, muchas felicidades por tu victoria el día de hoy. Uh, thank you for joining the press conference for Leila Fernandez. We will start with questions from on-site media in Spanish, followed by questions from online media in Spanish. If there are any questions in English, we will save them for part two of the press conference. Vamos a iniciar con preguntas. Primero que nada, felicidades Leila, una, Gracias. una ronda más en Monterrey uh -huh. y seguiremos viéndote en los próximos días. Santiago Vázquez para Texas Radio. ¿Cómo sobreponerse tras ganar un primer set que parecía que habías dominado o que mm. dominaste en su totalidad? Para el segundo se te empiezan a complicar las cosas, lo terminas perdiendo y luego llega ese tercero que, que bueno, termina de una manera mucho más cardíaca del esperado. Entonces, ¿cómo vivir ese, esas etapas del partido para poder mm. salir con el triunfo? Bueno, estoy muy contenta de la manera que empecé el partido. Um, quien buen jugó un muy buen partido desde el segundo hasta el final. Um, en el primer set golpeé a mi, mis patrones, todo entraron. En el segundo set um, un poco de mala suerte en unos puntos claves y en el tercero traté de quedarme más calma, más positiva, a ver a mi... Um, a, a mi equipo, que ellos están, están calmados, ellos están ahí apoyándome, entonces pensé que okay, bueno, es un buen momento de, de solamente divertirme en, un en una buena pelea y de jugar contra una muy buena jugadora, entonces estoy contenta de poder pelear y de, de luchar cada punto hasta, hasta el final y, y de sobrepasar esa, esa dificultad. Leila, felicidades por estar en los cuartos de Monterrey. Eh, Daniel Santillán de Canal 6 Deportes. Lo decíamos en la transmisión: eh, llevabas 13 sets consecutivos ganando aquí en Monterrey. Uh -huh. Sin embargo, el partido se fue complicando. Al final, cuando logras eh, sellar el triunfo, hiciste un grito contundente, un grito eh, que sonó por todo el estadio. ¿Qué significó ese grito al final del partido? Significó mucho, como fue un partido bien complicado. Con, conocí a Kim Wen desde desde los juniors yo sé que es una muy muy buena jugadora y está subiendo los uh, los rankings rápido entonces estoy muy contenta de poder pelear de poder de poder luchar y de sobrepasar esa dificultad que ella es una muy muy buena jugadora y de y de jugar un partido así contra ella por la primera vez en la wta es es un es, es bueno para para el para la próxima generación, entonces bueno, para, para el deporte, entonces estoy contenta de poder, de poder jugar un, un partido así y de, 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 de salir con una victoria. Uh -huh. Hola Leila, soy Amanda Aguilera para Dioses Olímpicas. Uh -huh. Felicidades por tu juego, estuvo Gracias. muy emocionante. Segundo ser complicado, el tercero, uh -huh. bueno, también, pero ganaste. Uh -huh. ¿Cómo te has sentido en todo este torneo? Ya dos juegos, dos ganados, el siguiente, ¿qué esperas para, para tu torneo? Bueno, sí, estoy muy contenta de la manera que estoy jugando los últimos dos partidos, de la manera que pude encontrar soluciones. Y bueno, que el próximo partido es en unos cuantos días, lo que voy a hacer es de disfrutarme de, de, de la victoria de entrenar mañana, de, de tomar paso a paso y de no, de no pensar mucho en lo que tengo que hacer en los próximos días, de solamente disfrutar mi, mi victoria, disfrutar el momento y de pasarla bien aquí en, en Monterrey. Gracias. Continuamos con nuestros medios remotos. Eh, iniciamos con la primera pregunta de Fernanda Vázquez, del de Economista. Hola Leila, pues muchísimas felicidades. Yo quisiera preguntarte, ¿qué estudiaste de las características del juego de, de Shen? Y también cómo estudias a tus rivales, a través de qué herramientas, videos, eh, er, 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 plataformas de estadísticas? ¿Me podrías platicar un poco? Sí, bueno, uh, Kim Wen es, una, es una muy buena jugadora, tiene, tiene buenos golpes, sabe variar un poco. Y trata y ella trata de ser ofensiva como, como yo pero honestamente solamente traté de pensar en mi juego de jugar de jugar el juego que mi papá me enseñó desde desde chiquita y no trato de pensar mucho en mi contringante, entonces no miro los, los estadísticos no miro no miro sus partidos solamente miro lo que yo tengo que hacer y de, de tener confianza en yo mismo en momentos en momentos, uh, en momentos imp importantes. Muy bien, continuamos con Armando Villarreal de Mando 23. Leila, muchas felicidades. Como ya lo hemos comentado aquí, un partido vibrante, emocionante, con mucha autoridad. Por ahí estuve viéndolo en vivo a todo color. Y bueno, me parece que ya tienes esa experiencia, esa confianza, como bien comentas. Muchas veces tratas de no, no ir observando lo que hacen o, o está alrededor. Tú te concentras en tu juego. Ahora en esta siguiente ronda, creo que ya lo has comentado recientemente te sientes ya como parte de la familia aquí en Monterrey, pero ¿cuál será el plan de juego de cara pues, a esta ronda que básicamente se vuelve más intensa, más competitiva, y por supuesto con el, el mínimo margen para obviamente no perder ¿no? Y, y obviamente seguir en la competencia? ¿Cuál será la estrategia? Gracias. Sí, bueno, uh, bueno gracias. La estrategia es simple, es de regresar al hotel, dormir y mañana recomenzamos la rutina de entrenar, de divertir divertirnos acá en, en Monterrey y después a ver, a, ver, a ver lo que tengo que hacer, hablar con mi, con mi entrenador, que es mi papá, y de escuchar lo que él tenga que hacer y ejecutar el, el plan que él me, que me da. Entonces, no, no es muy complicado de solamente jugar mi juego, divertirme en la cancha y de jugar un buen tenis adelante de, del público. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta es de Luis Arturo Cornejo, de Tertulia Deportiva. Uh -huh. Hola Leila, ¿cómo estás? Muchas felicidades por este triunfo. Tengo dos preguntas. La primera, ¿las claves para poder sobreponerte en un partido como este que es complicado? Esa sería la primera pregunta. Bueno, la clave de, para sobrepasar esa, ese partido es de. Ser positiva, luchar y esperar para mi momento de encontrar soluciones, que, que yo sé que yo no voy a ganar todos los puntos y yo sé que ella va a golpear ganadores, entonces de estar paciencia y de aceptar lo que está pasando en el momento y de solamente tener confianza en mi juego que... En los momentos importantes en el tiebreak, de, de solamente ir para, mi, para mis golpes de la misma manera que lo hice el, el último año y la misma manera que lo hice en el primer set. Entonces, esa fue la clave en el partido. Bueno, y la otra es: ¿qué representa para ti convertirte ya en las favoritas para el público mexicano en Monterrey, Acapulco, Zapopan? O sea, ¿Qué significa para ti esa presión en convertirte en la favorita? Es muy importante para mí porque. La, la razón por la que juego el tenis es de jugar al, adelante de un, de un público que le encanta el tenis y que, le, que tienen el amor para el deport, deporte. Entonces, estoy muy contenta de tener el apoyo de, de México y de, de poder jugar adelante de, de ellos en, en, en Monterrey, de jugar buen tenis y de escuchar sus apoyos. Me da más confianza que estoy haciendo las cosas bien y que quiero luchar más y no quiero abandonar. Y, y la última, la presión de, de estar en la segunda siembra, que eso es algo importante y hay rivales interesantes dentro de tu cuadro. Sí, bueno, yo sé que, que, que va a ser un, un torneo bien complicado, como hoy día ella jugó un tremendo partido, entonces lo que yo tenía que hacer es de ser calmada y voy a ser lo mismo en el próximo partido, de, de no precipitarme mucho en mis golpes, de ser calmada, de, ser, de tener confianza en yo mismo y de disfrutarme del momento, disfrutarme de, 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 del torneo, de la presión y de, y, y de tener una sonrisa cada día. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Y nuestra última pregunta es de Andrew Simosa de The World Tennis Community. Mm -hmm. Hello, Congratulations. Thank you, Leila, When uh, changed in the in the second and third set that were that were so so difficult compared to the to the first set, what do you think had happened? Um, well, I think she One, I made a little bit more mistakes on key moments, and uh, two, I think she she got. She was putting more balls in, and um, I just started making a few mistakes here and there that didn't help me in uh, in any way that I didn't do in the first set. But other than that, I'm just very happy with the level I played, with the level of uh, of mental toughness that I showed, and then I'm happy that we were able to. Put on a good show in front of everybody, and it shows how much the next generation in the WTA is uh, is coming in strong and wanting to do something special here in the in the tennis sport. Nice. My, my last question is, uh, how, how was your experience in playing with your playing doubles with your with your sisters? Thank you, and, and good luck, Thank you. It was an amazing experience. I'm. I'm very grateful for Hetadman to give us a, a wild card to give us that opportunity for the very first time to play doubles together at, the, at a WTA event. Uh, we've had a lot of fun. We did we did, we did we did what we could, uh, a little bad luck here and there, but you know we hope that in the future we'll have better chances and we'll be able to execute better our, our games uh, together. Thank you Layla, good luck. Gracias, Leila. Este, mucha suerte esta semana. Muchas gracias. Gracias a todos los que asistieron hoy en la rueda de prensa de Leila Fernández. Nos vemos en la próxima rueda.